Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 y también en el canal de las benditas redes sociales en vivo con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión. Valiente diputada, le calla el hocico a panista. Video se viraliza tras, ahora sí que tras humillante y aplastante, pues ahora sí que video donde pues este panista se queda completamente sin argumentos. De eso vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Esto es Informa 24. Comenzamos. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Con todo respeto a los tontos. Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 y también en el canal de las benditas redes sociales en vivo con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 12 de octubre del 2021. Saludos a Blancanieves, Cristal Aguilar, Ramona Rojas, Gael Isaí, Danzante Azteca, Marcel Itzizóchil, Ramona Rojas, Fausto Jesús y a todos los demás que se sigan uniendo a esta transmisión del canal Informa 24 y benditas redes sociales en vivo. Sean bienvenidos y un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Valiente diputada, le calla el hocico a panista. Este video se está viralizando tras aplastante humillación completamente en vivo. Pues resulta que el panista o el senador panista Demián Cepeda dice que es más barato las energías limpias y no sucias como las de hidrocarburos, pero Andrea Chávez le refuta y en cierta manera lo deja sin argumentos y completamente humillado que hasta se desespera. Vamos a ver este video de una vez para que ustedes vean de qué se trata. Ahí está este video, vamos a verlo. Y ahorre pues, ¿dónde está el delito ahí? Escuchemos a Andrea, veamos qué dice Andrea. Deberías de querer, termino la idea, mejor impulsemos que todos los mexicanos tengan acceso a energía barata, pero no subsidiada, sino porque se genera con energía renovable, que es más barato producirla. Esa es mi opinión. Andrea. Sí, senador, yo lo que le quiero preguntar, nada más yo, sino también la inmensa mayoría de los mexicanos, es cómo le van a explicar que votarán a favor de que un ciudadano promedio pague tres veces más cara la electricidad que Oxxo, que Bimbo, que Walmart y que cientos de otras empresas. En serio, a mí me parece que me parece muy irresponsable. O sea, no se les cae la cara de vergüenza, ¿verdad? Esos argumentos ignoran y ocultan los esquemas ilegales que sin esta reforma se permiten, como las sociedades de autoabasto. Yo no escuché, senador, que hablara de las sociedades de autoabasto, que son esquemas ilegales que utilizan las empresas como Walmart, como Bimbo y como Oxxo, para pagar mucho más barata la electricidad. ¿En serio no se les cae la cara de vergüenza diciendo que subirá el precio de la luz cuando ustedes aprobaron una reforma en 2013 prometiendo que el precio de la luz bajaría y que en realidad subió en un 35%? ¿Me pueden explicar por qué son los voceros políticos de las empresas extranjeras que lugran con nuestros derechos y lugar del pueblo de México? ¿A quién defienden, senador? Le pido que me conteste esas preguntas. Pues ahí están las palabras de esta valiente y joven diputada Andrea Chávez, que la verdad deja sin argumentos a este panista, que inclusive vemos cómo se empieza a desesperar y trata de querer contestar, pero pues no tiene argumentos para contestarle la verdad, que es un robo y que no tienen vergüenza para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que la cual nos dio en la torre a todos los mexicanos. Porque no puede ser posible, lo mencionó Andrea, ya lo han mencionado igual otros, que empresas como Walmart, Oxxo y empresas como de Claudio X González, como Kimberly Clark, pagan tres veces menos que nosotros los mexicanos. ¿En dónde está el beneficio para el pueblo? La verdad que no tienen ni tantita madre estos panistas en seguir ahora sí que favoreciendo a los corruptos. Están como representantes del pueblo, pero más bien parece que están para chingar al pueblo y no para ver para los beneficios del pueblo mexicano. Increíble este tipo de comentarios, ¿no?
Y pues no faltaron unos que otros que enseguida en redes, porque esto ya se está empezando a viralizar, empezaron a defender al panista. Hagan ustedes el favor de ver que todavía hay gente estúpida y retrógrada que los defiende. Pues claro, me imagino que también se beneficiaban de los beneficios de que daban las migajas o estos moches cuando gobernaban estos gobiernos corruptos. Y miren, vamos a ver esto que dice aquí. Investiga esas empresas, le dicen. Pagan poco porque generan su propia energía con paneles solares en su mayoría. Entonces le consumen poco o hasta le regresan energía a la CFE. Vean nada más la pendejada, y disculpen que empiece a hablar mi francés, pero vean nada más la pendejada que dice este tal JL, que pagan poco porque generan su propia energía con paneles solares y hasta le consumen poco y le regresan energía a la CFE. La verdad que solo un pendejo creería esto que dicen para apoyar, ¿no? Y aquí le contesta una tal Rosa, ¡ah, caray! Dice, ¿será que solamente tú ves los paneles en esas tiendas? Digo, porque yo no he visto ningún panel solar en esos negocios. Ya deja de arrastrarte. Y esta es la realidad. Yo no he visto paneles solares en Oxxo, en Walmart, ni en las empresas de Kimberly Clark. Ahora resulta que ellos utilizan puros paneles solares. Imagínense la estupidez que salen a argumentar después de la rastriza que le dio Andrea Chávez al senador panista Demián Cepeda. Y ustedes lo acaban de ver. Dice aquí nuevamente, cualquier ciudadano, vuelven a argumentar, puede pagar menos luz. Inviertan en su infraestructura de generación, así como esas empresas que mencionas. Es muy fácil seguir sembrando la división con ese discurso. Vean hasta dónde llegan los opositores y enseguida salen los bots a defender. Pero vean qué contestan. El Tigre Sectario 2, ¿cuántas familias? No. Repito, no pueden obtener esos recursos para comprar una infraestructura tan cara en su costo y mantenimiento. Invirtieron, sí, pero para aprovecharse de la paraestatal. Por eso están encabronados o enojados, que esa es la realidad, porque hablan como si todas las familias pudieran tener el acceso a la infraestructura para obtener los paneles solares. O sea, vean nada más la estupidez. Y luego dicen que uno anda polarizando cuando estos mismos prianistas son los que polarizan y causan la división, porque resulta que se sienten más que el pueblo de a pie o la clase obrera o la clase trabajadora. Y aquí vemos esto, que se los voy a recordar, que lo pasé igual en la mañana, que Jesús Ramírez Cuevas sacó un comunicado diciendo hay 239 permisos de autoabasto de electricidad para grandes fábricas, pero simulan tener 77,767 socios de a dólar y les venden la electricidad a bajo precio, lo cual pues también es ilegal. Oxxo, Walmart, Bimbo, Fensa, Kimberly Clark, que es la de Claudio X González, y otras empresas pagan menos que una familia mexicana. Por si se les olvida, y también este panista que se está haciendo pendejo, dice aquí se paga la luz en México. Hogar mexicano, 5.2 pesos por kilowatt. Oxxo, 1.8 pesos por kilowatt. Bimbo y Walmart, 1.7 pesos por kilowatt. La verdad que esto es no tener madre y restregarnos en la cara cómo nos han chingado al pueblo mexicano. La verdad que esto es lamentable. Y esto, miren, para que ustedes lo vean, y si algún derechango nos está viendo, para que vean la realidad de lo que el gobierno prianista le dejó en herencia al pueblo mexicano. ¿Dónde está el beneficio para los mexicanos? ¿Dónde está, digo yo? O sea, ¿cómo se atreven y cómo no tienen vergüenza de seguir defendiendo a estos corruptos? Pero sabemos que son de la misma escuela. No sé si se acuerdan cuando Castañeda decía que hay que robar porque se roba en CedeSol. Y esto pues es lógico y está bien que se robe. Miren el tipo de personajes que hay con estos prianistas. Y por eso ahora entendemos el pensamiento del que no tranza, no avanza en México. Porque se quedó esa ideología de los prianistas. Vamos a ver a Castañeda para que ustedes recuerden esto. Ahí está. Etcétera. ¿Se roben el dinero en CedeSol o no? Da lo mismo. O sea, la verdad, más bien la costumbre es robárselo. Entonces está bien, ya démoslo por sentado. En CedeSol se roba. Muy bien, está bien, se vale. Es algo legítimo, pues. Son usos y costumbres. Fue un pueblo horroroso en Oaxaca, Utla, si no me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diodoro, creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso. Pero ha sido que haya ido con gran entusiasmo, no.
y un cubano sí iría a Putla feliz de la vida. Nada más para que vean las finísimas personas que hay en el PRIAN, y luego dicen que el presidente polariza, vean cómo hablan con desprecio, un pueblo horroroso, donde solamente hasta un cubano iría, inclusive denigran hasta los cubanos, y luego dice que el sol se roba, y es válido robar, estos son los personajes que nos gobernaban en tiempos anteriores, donde estaban acostumbrados a chingarse al pueblo mexicano, pero pues eso ya se acabó, y eso ya no lo debemos permitir tampoco nosotros los mexicanos, y qué bueno que hayan diputados jóvenes, con sangre nueva, que están luchando y demostrando que van a defender con uñas y dientes los intereses del pueblo mexicano o de la nación. Porque vamos a ver también este Twitter, para que vean cómo son los prianistas. ¿Qué se puede esperar de la señora que confunde cómo se produce la energía eléctrica, hidrocarburos con hidrocarburos? Es el bufón del Senado, y nada más para que ustedes vean la mentalidad que tienen, por eso es que no tienen argumentos, porque ni siquiera saben lo que significa o implica la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar a esta señora, que la verdad da vergüenza que sea una representante del Senado. Escuchemos. Lo primero que le quiero decir es que la generación eléctrica no tiene nada que ver con hidrocarburos. Los hidrocarburos son los que están en el subsuelo, y la generación eléctrica pues se hace con otro tipo de combustibles. Pueden ser hidrocarburos o pueden ser energías limpias. Pueden ser hidrocarburos. Lo primero que le quiero decir. La verdad que dan pena ajena a estos panistas. Y cada vez son más evidenciados. Miren, estas Xochitl Gálvez, una representadora del pueblo, pero más bien representa los intereses y ni siquiera argumenta estar chingando al pueblo. Dice que los hidrocarburos son una cosa y la energía eléctrica es otra. Y la energía eléctrica se produce con hidrocarburos. O sea, imagínense la pendejez que está diciendo esta señora. Así están todos los panistas, sobre todo ahorita los panistas que se han puesto como perros rabiosos a decir que no van a votar a favor de la reforma eléctrica, y ya sabemos que son muchos intereses que están de por medio, por eso invitan a Vox, porque sabemos que empresas españolas como Iberdrola, OHL, Repsol y otras empresas se beneficiaron en gobiernos anteriores dándoles concesiones donde al pueblo mexicano era el único fregado. Imagínense ver todo esto, por eso me gusta evidenciar toda esta información. Y luego sale otro pendejo. AMLO hizo fracasar la reforma energética de Peña, Marco Cortés. Marco Cortés dice que AMLO hizo fracasar la reforma energética de Peña Nieto. Imagínense nada más la pendejada que están diciendo, cuando con esta reforma energética lo único que consiguieron fue el famoso gasolinazo. Asimismo subieron los hidrocarburos, la luz eléctrica. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Que a los únicos que vemos con plataformas petroleras son a Calderón, a Peña Nieto, a Salinas, a Fox. ¿Y el pueblo mexicano? Bien, gracias. Vamos a seguirles dando en la madre. Este es el pensamiento de estos prianistas, que quieren seguir robando a diestra y siniestra. ¿Y cómo es posible que los corruptos prianistas, como Alito Moreno, Marco Cortés, le entreguen cuentas todavía al nefasto de Claudio X González? Tantita madre, pues aquí se ve que son mendepatrias. Ahí está, miren, va por México, una de las empresas de Kimberly Clark, que también reciben bajos precios de luz. Imagínense, 1.7, 1.8 pagan el kilowatt, mientras los mexicanos a 5.8 pesos el kilowatt. Díganme si tienen madre o no estos corruptos. La verdad que es todo el descaro y el cinismo de mostrarse, valiéndoles gorro o un severendo pepino lo que opine el pueblo mexicano, el mexicano, cuando están para servir a los intereses del pueblo y no para servirse ellos con cuchara grande del pueblo. La verdad que es lamentable ver este tipo de situaciones. Ojalá esta imagen se haga viral, pues esos políticos no deberían olvidar para quienes trabajan. Y esta imagen me gustó mucho, porque aquí vemos a un campesino, una persona humilde, en la Cámara de Congreso. Y vean lo que pusieron: el patrón visitando el lugar de trabajo de sus empleados. Gracias a él tienen cama, buena comida y escuelas privadas para sus hijos. Un solo hombre representando
nuestro México. Una imagen dice más que mil palabras y lo podemos ver. Porque el que coman bien, el que ganen bien, el que duerman bien, todos estos senadores, diputados, deberían tener en cuenta que su patrón es el pueblo y no es al revés. Nosotros no le debemos reverencia a diputados y senadores. Al contrario, están para servir al pueblo. Para eso están. Y si nos están escuchando, esta es la realidad de lo que debe ser un funcionario público. Su nombre lo dice, función pública, para servir al pueblo. ¿Dónde están los pendejos? Pues ahí están los pendejos, ya los vemos que ahí están levantando siempre la mano, porque ahorita los del PAN andan como perros rabiosos. Lo bueno que Andrea, pues ahora sí que le dio una tremenda rastriza y le cayó el hocico a este panista que no buscaba ni qué decir, estaba hasta balbuceando. Y la verdad que fue magistral esta tundida que le dio Andrea Chávez. Vamos a volver a ver, antes de que nos vayamos, para que ustedes vuelvan a ver cómo le cortan la yugular a este panista y prácticamente a todos los prianistas. Ahí está. Y ahorre, pues. ¿Dónde está el delito ahí? Escuchemos a Andrea. Veamos qué dice Andrea. Deberías de querer, termino la idea, mejor impulsemos que todos los mexicanos tengan acceso a energía barata, pero no subsidiada, sino porque se genera con energía renovable, que es más barato producirla. Esa es mi opinión. Andrea. Sí, senador, yo lo que le quiero preguntar, nada más yo, sino también la inmensa mayoría de los mexicanos, es cómo le van a explicar que votarán a favor de que un ciudadano promedio pague 3 veces más cara la electricidad que Oxxo, que Bimbo, que Walmart y que cientos de otras empresas. En serio, a mí me parece que me parece muy irresponsable. O sea, no se les cae la cara de vergüenza, ¿verdad? Y sus argumentos ignoran y ocultan los esquemas ilegales que sin esta reforma se permiten, como las sociedades de autoabasto. Yo no escuché, senador, que hablara de las sociedades de autoabasto, que son esquemas ilegales que utilizan las empresas como Walmart, como Bimbo y como Oxxo, para pagar mucho más barata la electricidad. ¿En serio no se les cae la cara de vergüenza diciendo que subirá el precio de la luz cuando ustedes aprobaron una reforma en 2013 prometiendo que el precio de la luz bajaría y que en realidad subió en un 35%? ¿Me pueden explicar por qué son los voceros políticos de las empresas extranjeras que lucran con nuestros derechos del pueblo de México? Aquí le pido que me conteste esas preguntas. Todavía dice, termina tu idea y yo te contesto, pues ni siquiera la deja terminar de hablar, ya estaba desesperado. ¿Por qué? ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué es ilegal? Porque nos están dando la madre al pueblo mexicano, por supuesto que es ilegal, porque más de 767,000 supuestamente socios, que son ahora sí que los centros que hay de varios Oxxos, Walmart, etcétera, los acreditan como socios de a dólar, imagínense. Por eso es ilegal, ya lo explicó igual Rocío Nal, pero pues este burro, que supuestamente es senador, no sabe nada de eso y sin embargo sale a defender nuevamente a los corruptos del PRIAN. La verdad que es lamentable ver este tipo de situaciones. Por eso el pueblo siempre tiene que estar informado de todo esto, para que sepa la realidad y que no se dejen engañar como todos los días salen los medios chayoteros, los opositores, a decir que esto no le conviene al pueblo mexicano, que esto no es lo mejor para el pueblo mexicano, que esto va a perjudicar a México en lugar de beneficiarlo. Sabemos que han dicho miles y miles de mentiras una y otra vez. Y la verdad que dijeron que con AMLO el dólar iba a subir a 35, fue mentira. Dijeron que con AMLO la inflación iba a subir a 20%, fue mentira. Dijeron que con AMLO la inversión extranjera iba a caer 10%, fue mentira. Hay más inversión ahorita. Ahora dicen que con la reforma eléctrica la luz va a subir de precio. ¿Ustedes creen eso? Por supuesto que es otra mentira. Así que por eso mismo, este 20 de noviembre hay que ir al Zócalo de la Ciudad de México, donde el presidente pues anunció que va a haber una asamblea nacional. Ojalá que podamos estar así, que llenemos nuevamente el Zócalo. No hay que perdernos este 20 de noviembre, estar ahí con el presidente, porque sabemos que son muchos los opositores que quieren derrocar a este gobierno, pero sobre todo les perjudica que ahora ya no tengan ganancias para seguirse chingando al pueblo. Es hora de que el pueblo tenga voz, de que el pueblo se levante, de que ahora las cosas puedan ser diferentes. Así que este 20 de noviembre tenemos que estar ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta Asamblea Nacional, donde el presidente va a estar delante de todo el pueblo.
Y ahora entienden por qué tanto ardor de los opositores. Ahora sí que lamentable ver este tipo de escenas donde pues le dieron una tunda a Demián Cepeda. Valiente diputada, le calla el hocico a panista. Video ya se empieza a viralizar tras aplastante humillación a este senador del PAN. Pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24 de su buen amigo Charlie, también del canal de las benditas redes sociales en vivo. Los invito a que se suscriban a los canales, activen la campanita, denle todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos, y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos. Claro que sí, de igual manera los invito a ver los canales alternativos como son el canal de las benditas redes sociales, Estadística Política, Nos Expresa MX y por supuesto mi canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Saludos a Rocío G, Ramona Rojas, Jovi Sana, Laura Laure, mi brother Takechi, Cristal Aguilar, Marisabel Barro, Jovi Sana, Gabriela Menchaca, Ramona Rojas, Raúl Ramos, muchas gracias Marisabel, Cristal Aguilar, Tommy Rangel, gracias a todos ustedes por acompañarnos, Verónica Mojica, José Antonio, Fausto, gracias por estar aquí presente, Leonel Martínez, gracias igual a todos por estar en esta transmisión. Y si alguien se me olvida, mil disculpas, les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Suscríbanse al canal, compartan los videos y nos vemos.